¿Qué tal? Es un gusto recibirles en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva en el especial de alto nivel. Y vamos a tratar el interesante tema para analizar qué es lo que viene originando, ¿verdad?, tantos cambios en América Latina, por supuesto. Pues estamos nosotros como la parte o donde termine de abajo para arriba, de arriba para abajo, donde comience América Latina directamente, aunque estemos involucrados en América del Norte, pero creo que es un aspecto muy amplio que trataremos de condensar para ver en este vaivén de estos aspectos cíclicos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos temas, mucha comentología, mucha opinología y muchos aspectos que, lejos de hacer un análisis profundo o por lo menos ver aspectos analíticos comparativos que puedan darnos un margen de análisis objetivo, pues se diluyen con este tipo de situaciones de marcar como si los cambios en algún país fueran totalmente catastróficos o fuera algo malo, sin considerar si lo que venía siendo estaba peor o estaba mejor, o si los resultados que están presentando para hacer esos cambios están motivando esa urgente necesidad. Entonces trataremos de compensarlo. Estamos esperando el enlace con el diputado Raúl Bonifaz tenemos también como analista invitado, que usted ya conoce su capacidad también en este sentido, al doctor Víctor Fabián Rumaya Farrera, que es presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Administración Pública, pero además es un consumado analista político profundo en estos temas y que me da muchísimo gusto nos acompañes. Bienvenido, doctor Rumaya. Buenos días a todo el auditorio, muchas gracias por invitarme. Pues sí, efectivamente es un tema muy interesante que está planteando el día de hoy. Un tema que, por supuesto, tiene muchas aristas que no se puede resolver, atender o plantear un posicionamiento unívoco. Me parece que requiere análisis profundos, porque son procesos históricos, son procesos que van modificándose con el tiempo, que van cambiando dependiendo de muchas circunstancias. Tú planteabas respecto a este tema, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Y si nos ponemos a leer y a analizar a los escritores, digamos, latinoamericanistas, en México hay muchos, fíjate, hay gente muy interesante y hay escuelas muy importantes que han trabajado el tema de América Latina desde hace muchos años. El Colegio de México, por ejemplo, tiene estudios muy interesantes, estudios avanzados sobre América Latina. La UNAM tiene no solamente estudios de América Latina, sino además tiene posgrados en América Latina. Hay, por supuesto, organizaciones latinoamericanistas que han hecho estudios interesantes sobre esta región del mundo. Es decir, hay bibliografía, hay cosas que se han escrito muy interesantes todas, pero aún así no logran explicar la realidad de lo que está ocurriendo, porque es una realidad cambiante permanentemente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Latina? Por supuesto no tenemos la palabra unívoca y la respuesta absoluta, pero yo quisiera más bien plantear cuáles son los elementos que han provocado que en América Latina se estén dando estos cambios. Y voy a mencionarte tres que me parecen de gran relevancia. Uno, el proceso histórico que se venía dando en América Latina era un proceso de integración muy desigual, con muy pocos equilibrios con Estados Unidos, pero venía dándose durante todo el siglo XX. Recordemos que América Latina termina de salir del periodo colonialista en el siglo XIX. En el siglo XX viene dándose un proceso de integración básicamente con Estados Unidos bajo esa política de la doctrina Monroe, América para los americanos. Sin embargo, en 1989, con la caída del muro de Berlín, las cosas empiezan a cambiar. El muro de Berlín formalmente cae en noviembre del 89,
Y menos de un año después, en el año 1990, mediados de año, se conforma el famoso Foro de Sao Paulo, que no tiene otra misión, que no tiene otro objetivo más que el de generar una polaridad ideológica en América Latina. El muro de Berlín, la caída del muro de Berlín significó la caída de la ideología socialista promovida por la Unión Soviética, la URSS, y por supuesto una recomposición de toda Europa del Este, pero también significó en el resto del mundo una orfandad ideológica. Ya Paul Kennedy, Francis Fukuyama hablaban justamente del fin de la historia o de la orfandad teórica, digamos, de los referentes socialistas que generaban esta bipolaridad en la que se cortaba el mundo dividido en el siglo XX hasta 1989. Y a partir de ahí, de ese hecho histórico, empieza a haber una recomposición en América Latina. Ya digo, el Foro de Sao Paulo es algo fundamental porque le da a América Latina una visión, digamos, o una orientación de izquierda promovida básicamente por Cuba y financiada por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Se van a incorporar a ese foro prácticamente todas las organizaciones de izquierda de los partidos políticos, organizaciones pseudopolíticas, e incluso, aunque fue rechazada formalmente, pero sabemos que está la presencia de las FARC colombianas. Este foro va a polarizar y va a dar una línea de organización estratégica para América Latina, y ese es un elemento fundamental. El otro elemento tiene que ver con el agotamiento del modelo neoliberal globalizante que, impuesto o promovido por el consenso de Washington en los años 90, justamente como una reacción a la caída de la bipolaridad y una propuesta de un nuevo orden mundial, plantea, digamos, la globalización, la apertura comercial. Y eso ha dado muy buenos beneficios a cierta parte y a cierto grupo social. Sin embargo, también ha generado una pobreza extrema en varias partes del mundo. Y eso en América Latina se ha resentido mucho. Es decir, el fracaso, digamos, lo diríamos así, el fracaso del neoliberalismo del neoliberalismo globalizante como una forma de dar soluciones a las demandas de la población latinoamericana. No quiere decir que el liberalismo como tal, como concepto democrático, sino el neoliberalismo globalizante, este modelo que fue impuesto o que fue propuesto en los años 90 en América Latina y en el resto del mundo, pero que básicamente en América Latina se instaló. El tercer elemento que me parece fundamental es la crisis presentada por Estados Unidos a finales del siglo XX, que es una crisis de tipo ideológica, que es una crisis de tipo económica y que se refleja después en los años recientes con la llegada de Donald Trump en una crisis política de los conceptos fundamentales del sistema político norteamericano, que es por supuesto el baluarte de la democracia en el mundo. A partir Estados Unidos entra en crisis al final de los años del siglo XX, lo sabemos, es rescatada económicamente con un crecimiento espectacular a principios del siglo XX, pero el ataque a las Torres Gemelas genera una nueva forma de entendimiento de los Estados Unidos que le va a generar al interior de la propia sociedad de Estados Unidos una tendencia al aislacionismo, que va a ser muy bien capitalizada por Donald Trump y que se va a convertir, digamos, en su discurso político, y esto va a generar que Estados Unidos se empiece a abandonar organismos internacionales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, que son de comercio, organismos políticos, o sea, por ejemplo, el abandono o, digamos, la declaración de no financiamiento de la OTAN, por ejemplo, es un debilitamiento de un órgano político militar muy importante que daba la polaridad en el mundo y que Estados Unidos con Donald Trump declaró justamente
que pues no lo abandonaba, pero sí dejaba de subsidiarlo. En la salida de la COP o del Acuerdo de París, el cambio de la orientación política económica en Estados Unidos. Estos tres elementos, y lo resumo solamente para la gente que nos ha escuchado, la caída del muro de Berlín y la nueva polaridad ideológica que se establece con el Foro de Sao Paulo, uno, la nueva recomposición de los Estados Unidos como crisis, es decir, esta crisis ideológica de los Estados Unidos y el fracaso del neoliberalismo globalizante en América Latina. Correcto. Esto es, digamos, son las causas. Ahora, en el siguiente bloque, si quieres, sí, platicamos de qué es lo que está ocurriendo específicamente. Correcto, correcto. Gracias, doctor Rumaya. Y efectivamente, creo que esto es una parte, un enfoque, un ángulo que se puede ver en esta complejidad, porque si bien planteas esto, vemos en este mosaico cómo vienen situaciones de siglos atrás que vienen marcando también la presencia de ese colonizaje. Por mencionar nada más tres cosas en el tiempo, dentro de varias más que hay. El aspecto de las islas estas del Guano que tenemos aquí en el Pacífico, un poquito más de 1,000 kilómetros, pues se quedó Francia con ellos, ¿verdad? Así sea un mini espacio, se quedó al final de cuentas. Hablando de la isla Clipperton. Clipperton, efectivamente, la isla del Guano. Y luego, pero vemos la injerencia ahí y ya no hay para atrás, ¿verdad? Fuera de toda la historia, entre la fábula y la realidad. Luego vamos las Malvinas, también es otro aspecto que a principio y final de cuentas todas quedan en un jurado europeo, que pues no queda tan difícil saber a quién le van a dar la razón, y en todas pues ha estado esa misma situación. Aparte de las Malvinas, que ahí se vamos a meter otro punto, porque estos cambios en América Latina, viajando en el tiempo vemos ahorita también vigente la Guyana Esequiba o Guyana del Esequibo. Exactamente vemos la parte que le pertenece a Venezuela, pero por los intereses que ya sabemos siempre sobre sus recursos, este país que creo es un país cooperativo, algo así muy curioso su nombre, la Guyana, la normal, porque está aparte la inglesa y la francesa, ¿verdad? La que nos dejaron aquí. Entonces, ese grupo también está entre que Europa, que la va a decidir, y mientras los Estados Unidos ya están con la Exxon y otras empresas más, ya están sacando el petróleo. Por acá está el dilema, por acá dicen que lo debe resolver Europa. Entonces creo que este sentir también se suma a través de los años, todo ese sentido de explotación de los recursos, porque no hay que darle vuelta. México también, no solo es que hayamos perdido la mitad del territorio, sino que vemos un fenómeno también natural, doctor Maya. Vemos la gran riqueza de recursos y biodiversidad que tiene América Latina. Somos grandes productores, no solo de plata que México sigue jalando y jalando y jalando, y que todavía no ha sido tiempo de beneficiarnos en la realidad económica. Pero en oro resulta que toda la secuencia de países, hasta actualmente Cuba acaba de descubrir unas vetas extraordinarias, bueno, todos estamos con oro, Bolivia, Honduras, o sea, donde le busquemos, Perú, donde vaya tenemos mucho oro. Aparte de eso, estamos viendo las condiciones no solo de litio, no solo del petróleo, donde están las reservas más grandes. Entonces, vemos esa polaridad. En todas siempre está la presencia, la injerencia del poder extranjero. Está los Estados Unidos, y el que no se acopla con él queda en la lista de los malos, ¿no? O terroristas, o la lista negra, etcétera. Quien queda completamente, y si se pudiera, hasta dolarizada la economía, dominada al máximo, entonces en la lista buena. Caso concreto, ¿qué está pasando ahorita? Colombia, estamos viendo las situaciones en años, todo lo que está pasando en su sociedad, y fuera de las notas generales, no hay ningún señalamiento de estos organismos, de estos países europeos o de Estados Unidos. Ahí la lleva en la libre. Chile, lo que está sucediendo ahorita, que ya tuvo ese cambio, pero un par de años antes
todas las cuestiones que hicieron contra su propio pueblo. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que creo va marcando. No quiere decir, concluyo en este punto, doctor Romaya, todos los cambios que se están marcando hacia la llamada izquierda, porque lo veo muy simple esa definición, no podemos decir que derecha e izquierda, ¿no? Nada más, pero por dar un simbolismo. Lo que está marcando, como bien señalabas, derecho, capitalismo, o globalización, todo ese tipo de situaciones, neoliberalismo, en fin, que lo marcamos en la derecha, ahorita está teniendo ese gran cambio. Se está viendo en Honduras, se está viendo en Nicaragua, se está viendo en El Salvador, se está viendo en Bolivia, el jaloneo aún ahorita que resurge en Perú, el jaloneo que resurge en Ecuador, lo que ya pasó en Chile, lo que está en Argentina y está por venir en Brasil, lo que ya pasó en México. Pero todo eso que llamamos tampoco puede ser quedado en la izquierda. Vemos que hay diferencias de opinión entre el llamado izquierda de Nicaragua con el llamado izquierda de Venezuela, el llamado izquierda de El Salvador con el de Chile. Estamos viendo esos cambios y como que ahí nos exige, ¿verdad?, profundizar qué son esas situaciones que marcan en un derrotero que podríamos en términos generales decir a la izquierda, esos cambios que serían, concluyo, más bien que todo esto pasado se ha traducido en grandes índices de pobreza, ha crecido el analfabetismo y con eso pues estamos hablando en términos generales muy grave, con la salvedad que los llamados países en la lista negra de Estados Unidos, que trae con un bloqueo brutal y por lo tanto problemas en su economía, en todas sus finanzas, resulta que ellos van al revés, están alfabetizando más a su población registrada ahorita y le están dando más alimentación. Creo que es muy, muy interesante, ¿verdad? Adelante, doctor Romaya. Mira, ya decía yo, justamente hacía yo un recuento de los tres elementos que me parecen fundamentales. No son los únicos, pero son, digamos, los más importantes que están influyendo en el cambio de América Latina a finales del siglo XX y principios del siglo XX. Pero ahora, ¿cómo se está transformando esos elementos en una realidad sociopolítica? Los llamados gobiernos de izquierda tienen, me parece a mí, una dualidad. Se dicen de izquierda, pero en realidad no son gobiernos de izquierda, en realidad son gobiernos populistas. La mayoría de todos los gobiernos que han estado en América Latina son gobiernos populistas. Fíjate cómo cambia. Los gobiernos de izquierda tienen un lenguaje, tienen una argumentación y tienen objetivos ideológicos, aparentemente. Pero estos gobiernos que se han instalado en América Latina a partir del Foro de Sao Paulo y a partir de esta crisis que te mencionaba, esta crisis ideológica de la bipolaridad mundial después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido, elementos comunes. Es cierto que cada país se adapta a formas específicas, pero tienen elementos comunes. Vamos a empezar a hacer una lista de esos elementos comunes. La primera, el discurso que manejan es un discurso antidemocrático. No es un discurso institucional democrático. Al contrario, están destruyendo las instituciones democráticas porque creen que las instituciones democráticas son las instituciones liberales. Ya no existe el ciudadano en el discurso. El concepto de ciudadano ha sido suplantado por el concepto de el pueblo. El concepto de sociedad no existe en ese discurso. Es el concepto pueblo. El concepto pueblo es un concepto globalizante para ellos. Es un concepto, digamos, que sirve para todo, pero no con una categoría analítica de la integración de las personas a una sociedad. No, ya no se ve así. El concepto de desarrollo que se instauró en el pensamiento latinoamericano durante el siglo XX, hoy es sustituido por el concepto de bienestar. De tal manera que si tú sustituyes al ciudadano, al sistema político democrático por un sistema de benefactor, a la sociedad por pueblo, si cambias esas categorías, pues cambias toda la narrativa y cambias todo el discurso, y por supuesto los indicadores son distintos. Hoy podrías decir que hay menos pobres si los mides de manera distinta, pues si los mides desde una perspectiva de bienestar, pero en realidad lo que está ocurriendo en esos países es que hay más carencias,
no han sido la solución. ¿Y cómo se está viendo? Fíjate, no solamente esos gobiernos de izquierda o de pseudo izquierda están encontrando una respuesta de la sociedad. Yo sí rescato el concepto de sociedad y del ciudadano, también rescato el concepto del ciudadano. No solamente están encontrando una respuesta, digamos, de rechazo, sino un regreso. Lo mismo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, cuando se instauró, los primeros gobiernos que se instauraron después del foro de Sao Paulo fueron entre ellos el de Brasil, justamente con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Bueno, pues la población cansada de la corrupción, cansada de la pobreza que se generaron por esos gobiernos, dio una vuelta a lo que hoy se llaman gobierno de derecha. Y cayeron en gobiernos de derecha que son también depredadores, por supuesto. Y lo mismo está ocurriendo en Argentina. Después de que llegue la izquierda argentina, hoy las elecciones intermedias, la gente se fue a la derecha. ¿De qué nos habla esto? Pues a mí me parece que lo que nos está diciendo es que hay una ausencia de conceptos ideológicos y hay un rescate de conceptos de identidad. Es decir, en el discurso de la izquierda se encuentra no los conceptos ideológicos tradicionales, sino los conceptos de identidad. Por eso se rescata mucho el indigenismo, por ejemplo, porque el indigenismo otorga identidad. Por eso se rescatan los conceptos culturales, porque los elementos culturales otorgan identidad, no ideología, no conceptos políticos, sino identidad, identidad de pueblo, no identidad social, no identidad democrática, no identidad ciudadana, sino identidad de pueblo. Y lo que interesa a esos gobiernos es que haya una identidad de pueblo. Porque si hay una identidad de pueblo, no hay competencia política. Es un pueblo que está esperando que el gobierno le resuelva todo, una especie de totemismo, ¿no? O gaulismo del que hablaban los europeos. Bueno, mesianismo que dicen algunos de manera especial, totemismo o gaulismo o autoritarismo, diríamos, es una categoría política. Bueno, el pueblo se está acostumbrando o está buscando salvadores, independientemente más de la ideología, independientemente de izquierdas o derecha, buscan salvadores. Y con un discurso adecuado, se van con la derecha o con la izquierda, no importa. ¿Por qué? Porque ningún gobierno y ningún sistema está dando, ni de izquierda ni de derecha, está logrando dar soluciones a los problemas reales que tiene la América Latina, que son problemas de pobreza, de subdesarrollo, de delincuencia, de una sociedad muy agresiva, muy violenta. Esos problemas no están siendo atacados, atendidos por ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda. Muy bien, doctor Romay. Estamos ya para ir al corte comercial y regresando, pues ya le vamos a poner, ya le estás poniendo la cereza al pastel, como siempre, es correcto ese análisis, siempre exhaustivo para llevar, y es lo que debemos hacer. Entrar en esta segunda parte a ver lejos, ¿verdad?, de la parte política, como siempre debe ser para nuestro teleauditorio, que nunca hacemos en Economía y Mercado nada que vaya a inclinarse una izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, en medio. Este análisis siempre objetivo, como siempre dialogamos con el doctor Rumaya. Y regresando a este tema de qué vienen marcando los de veras grandes y sensibles cambios en América Latina, vamos a tratar de ponerle estos puntos comparativos para que siempre usted saque la mejor opinión. En un momento más regresamos a Alto Nivel de Economía y Mercados. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Las mejores prestaciones de servicios. Ven
Conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Este año, desde la respetuosa colaboración, el Poder Judicial continuó trabajando a diario en la Mesa de Seguridad, coordinada por el gobernador Rutilio Escandón. Garantizó la impartición de justicia en beneficio de las y los chiapanecos, pese a la pandemia por COVID-19, con protocolos y adecuaciones en infraestructura pública. Se impulsó el proyecto de ventanilla judicial, mediante el cual litigantes y ciudadanía puede consultar los acuerdos de forma electrónica. Participó permanentemente en los acuerdos de la CONATRIP, formando parte de la Mesa Directiva 2019-2021. Mediante una justicia humanitaria con estricto apego a la ley, se fortaleció la figura de la Mesa de Reconciliación, ofreciendo una segunda oportunidad a más de 1.200 personas. Gracias al ejercicio de 73 órganos jurisdiccionales de primera instancia y 9 de segunda, se radicaron más de 30.000 juicios iniciados. Además, se inauguraron 2 nuevos edificios de juzgados especializados en materia laboral en Tuxtla y Tapachula. A través del Centro de Justicia Alternativa, atendimos a más de 4.000 personas y garantizamos el acceso a la Defensoría Pública gratuita a más de 33.000 personas. Se dictaron más de 175 sentencias ejemplares por delitos como feminicidio, secuestro y homicidio. Y mediante el Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de Justicia, se recuperaron 30 menores de edad víctimas de conflictos familiares a través de juzgados de primera instancia. Segundo informe de actividades, Juan Oscar Trinidad Palacios, Poder Judicial del Estado de Chiapas. Justicia para todas y todos. Ya estamos en este interesante tema sobre qué vienen marcando los sensibles cambios en América Latina. Ya estamos en línea resintonizando con el diputado Raúl Bonifaz Mohedano, que es un hombre que realmente, además de su materia legislativa, se ha caracterizado por su presencia en la materia económica, además de los aspectos sociales, y en una mesa pareja con una gran convocatoria con organismos empresariales. Antes de pasar a la presentación, obviamente continuar con su exposición, tenemos que ver básicamente el que las estadísticas y datos que habíamos escuchado en la primera parte, tenemos que verlas de una manera muy comparativa y analítica y objetiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay deficiencias con los países, también hay que ver sus causas, no solo el efecto. Y países como el caso de Venezuela, aquí no venimos a decir que ningún régimen sea bueno o malo, solo venimos a analizar que países como Venezuela o el aspecto de Nicaragua, por llamarlo así, o Cuba, que se menciona, pues sí, tienen un efecto de estas situaciones difíciles, aunque tienen otras ventajas que otros países no, como es la educación y la alimentación, la tienen mejor que otros países, ¿sí? Y el sentido de tener su economía, sus finanzas dañadas, es porque ¿qué país no lo tendría con el acecho, el asedio y el bloqueo que haría Estados Unidos? Imaginemos si México tuviera ese bloqueo o cualquier otro, pues obviamente no es cualquier situación la que se enfrenta, sin embargo se viene remontando. El aspecto de México que viene dando, por el caso de la LALC, tenemos ese liderazgo de Latinoamérica y el Caribe, y podemos tener algunos otros detalles. Por ejemplo, el aspecto de la alfabetización casi está equilibrado entre Venezuela y México, pero si vemos Nicaragua, resulta que está mejor que nosotros, y si vemos Cuba, está mejor que nosotros, o si vemos la gasolina, algunos de ellos están mucho mejor que nosotros. Es una situación donde debemos ver sustancialmente las causas con los efectos, y para ello paso la palabra, diputado Raúl Bonifaz, y qué gusto que estemos ya resintonizando y nos acompañes. Bienvenido. ¿Está en la línea el diputado Raúl Bonifaz? Diputado, si nos escuchas, lo podemos ver en imagen para resintonizar.
Diputado Bonifaz. Hola, sí te escucho. Adelante. Escucho, Rafa, ¿me escuchan? Bienvenido. Buenas tardes, una disculpa, hay problemas de conectividad, me encuentro en el Congreso de Chiapas. Correcto. Saludos con mucho afecto a Rafa, al doctor Rumaya. Gracias. Y a todos los que están siguiéndonos a través de las diferentes redes digitales. He escuchado con mucha atención al doctor Rumaya, con el respeto de siempre, lo escucho, pero no coincido con gran parte de lo que señala el doctor. Y voy a hacer alguna referencia, Rafael, con el respeto de siempre, y claro, también doctor Rumaya. En 2014, en el mundo, y sobre todo en América Latina, se planteaban los desafíos que venían para América Latina entre dos proyectos que se estaban disputando, antagónicos, lo sabemos, el neoliberalismo con una propuesta de concentración de la riqueza en pocas manos y la devastación social. Lo vivimos en muchos países de América, y la devastación ambiental. Y por otro lado, vienen otras fuerzas políticas, que es la nueva izquierda, son las nuevas izquierdas progresistas, nacionales, populares, que desde el inicio del siglo XXI fueron presentando una luz, una alternativa que consiguió de alguna manera mejoras efectivas en términos de redistribución económica y ampliación de derechos para las sociedades latinoamericanas. Sobre todo, hay que recordarlo, las sociedades latinoamericanas son las más desiguales del planeta. Entonces, tras medio siglo, más de medio siglo de existencia del neoliberalismo, el neoliberalismo se enfrenta a una crisis que es también una crisis de ideas, de expectativas y horizontes. Y en 2020 todos los mitos neoliberales saltaron por los aires en un momento en el que la gente necesitaba afrontar una situación extremadamente dramática por la pobreza que se daba. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos visto en estos años? ¿Sí? La gente, los pueblos de los diferentes países, sobre todo del Pacífico, en su gran mayoría han decidido en esta angustia, en esta necesidad, han decidido por las opciones de izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo no logró aceptar con ninguna de sus respuestas, ¿sí? Se olvidó de los más pobres, buscó riqueza concentrada en unas cuantas. La señal, bueno, correcto, está la señal fallando nuevamente. Podríamos, en lo que resintonizamos, podríamos ubicar en esta condición, ¿verdad? La indicación que nos da, haría el siguiente comentario, doctor Rumaya. El caso concreto, vamos a hablar Argentina. Ahorita se ha mencionado mucho el que, pues ya está esta persona Boric, indistinto de que si es más joven o no. Nosotros ya sabemos que eso de que si es más joven o no más joven, nada tiene que ver realmente con los resultados, ya lo vivimos en Chiapas. Entonces, aquí la situación tiene que ver esto. Le están señalando mucho porque ganó Boric, que es hacia la parte de izquierda. Sin embargo, la herencia de lo que llamamos derecha es lo Hola, que Rafa, trajo Argentina. Sí. Adelante, diputado. Estamos reenlazados. ¿Ya se restableció? Hola. Si está restablecida la señal, adelante, diputado. Sigue todavía. Bueno, entonces voy a dar el pase en lo que restablece, por favor, la señal bien con el diputado. Voy a ubicar esto que hablaba para dar pase al comentario del doctor Maya también. Entonces vemos que todo lo que hizo Mauricio Macri históricamente tiene una condición peor de lo que le deja a Boric, ¿verdad? Le deja a Boric. A ver, diputado, si ya restablecimos la... A ver, ya está de nuevo la señal restablecida. Rápidamente, entonces decía... Adelante. Sí, la gente se hartó
de las políticas neoliberales, ¿sí? La gente quería un Estado más vigoroso, más eficiente, donde se sintiera más el calor humano para contrarrestar precisamente los efectos perversos del mercado que cada vez pesaba más en las sociedades latinoamericanas, que como dije hace un momento, han sido las sociedades, son las sociedades más pobres, ¿sí? Y ahí es cuando la gente empieza a decir, ya basta, queremos menos desigualdad y queremos más derechos. Y ahí es precisamente en donde es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que permite el retorno al poder de un proyecto nacional popular. Un proyecto en donde la primera visión, la primera responsabilidad de este gobierno son los más pobres. Y viene después Argentina, y viene después Bolivia, y viene después Perú, y hoy lo vemos, ¿sí? Hoy lo vemos de nueva cuenta en la elección que acaba de ganar en Chile este joven electo, Gabriel Boric. Boric. ¿Qué es lo que pasa? Este joven también, en una sociedad como la chilena, ¿sí?, donde la derecha había estado cada día más aprisionando a este país, surge un nuevo liderazgo juvenil. Un joven de 35 años logra atraer a las clases populares más necesitadas y junto con un grupo también de jóvenes estudiantes que desde 2011 sembraron Chile y ponen hoy en descubierto que el neoliberalismo ya está fallando. Entonces, esta posibilidad de nuevo, esta esperanza de millones, en el caso de Chile, de chilenos, de acceder a una educación superior mejor, a mayores colegiaturas, a tener un mejor sistema de salud, tener mejores posibilidades para el retiro, nos lleva hoy, en esa elección que hubo en Chile, okay, a pensar que en América, okay, las izquierdas son la esperanza de las grandes, correcto, sociedades desiguales. Y perdón, Rafa, y sobre todo, y con una gran presión, como tú lo señalabas, de los Estados Unidos. Correcto, correcto, muy bien. Doctor Rumaya, brevemente en esta tesitura, y quisiera terminar lo que comentaba. Así como está en Chile, que yo indistintamente digo de la edad, sí efectivamente la tendencia lo marca. Porque si vemos, Piñera traía también esa situación de una desigualdad enorme. Chile bajó de ser ese gran ejemplo de economía que solo fue ficticio en los últimos años. El caso de Argentina, concretando, Macri hizo lo peor de endeudar un país a escala mundial. El error que dijo el Fondo Monetario, la inflación tan enorme que le deja al actual presidente de Argentina, pero aún así con unos dígitos mayores los había traído también el caso anterior de Macri en Argentina. Entonces estamos viendo en esto que coincide, que traen cuadros verdaderamente más difíciles países que además no fueron incomodados por Estados Unidos ni por la Unión Europea, y el mismo caso sigue siendo en Colombia. Entonces, sí vemos ahí esa inclinación básicamente en resultados de que le cargan mucho al llamado de izquierda cuando la herencia se le está dejando el llamado de derecha. Doctor Rumay, adelante. Bueno, diputado Raúl, buenas tardes, buenos días todavía, me da mucho gusto saludarte y compartir este espacio. Yo dije justamente en la primera parte, no sé si se escuchó, justamente que todo lo que está ocurriendo es resultado del fracaso del neoliberalismo globalizante. Eso sí, me queda absolutamente claro y lo puse como una de las causas fundamentales de lo que está ocurriendo. Lo que no quiere decir, o sea, en esa parte coincido con Raúl, con nuestro amigo Raúl, creo que lo ha dicho muy claramente, coincido con él en esa parte. Lo que no coincido es que esto esté siendo la solución para América Latina. Tampoco lo es. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió, por ejemplo, los primeros gobiernos de izquierda que se instalaron después de la caída del muro de Berlín
fueron en Brasil, ya decía yo este ejemplo. Dilma Rousseff. Muy buena expectativa, pero terminaron perdiendo las elecciones y terminaron siendo rechazados por el gobierno. No estamos diciendo que la solución que tiene hoy Brasil sea extraordinaria, lo que yo estoy haciendo es analizar el fenómeno, es decir, cómo las sociedades están rechazando también posteriormente a los gobiernos de izquierda, como ocurrió también en Argentina. No sé si ocurre en los demás países. Hoy, en América Latina hay 12 países gobernados por la izquierda, con una gran esperanza, es cierto, una gran esperanza de que las cosas cambien, y con un gran fracaso del neoliberalismo, lo cual no garantiza de ninguna manera que las condiciones estén cambiando positivamente para la sociedad. Esa es la verdadera crítica. Me parece que las categorías analíticas han cambiado, lo que yo decía, no solamente hoy no se habla de ciudadanos, se habla solamente de pueblo, un pueblo disperso, un pueblo, digamos, más bien orientado a la identidad indígena, nacional, que son, bueno, que son elementos más locales que orientado a la ideología de izquierda. Correcto. Es decir, una izquierda un tanto distinta. Y concluyo mi comentario diciendo esto. La sociedad lo que hace es que está reaccionando ante este cúmulo de corrupción y de abusos que existieron en el neoliberalismo. Es cierto, eso es absolutamente cierto. Pero la solución que se está dando no está resultando buena medicina para América Latina. Correcto. Gracias, doctor Rumbaya. Yo quisiera, antes de pasar la voz al diputado, quisiera enfatizar nuevamente en esto lo que mencionas, doctor Rumbaya. Argentina, nos estás comentando que ya como si hubiera estado la decepción de la parte del actual presidente, como que cambiaron del anterior y no, yo insisto en esto. El análisis de la causa con el efecto. Mauricio Macri, el anterior, el inmediato, el del liberalismo, vamos a definirlo como el de derecha en general, fue el que hizo la deuda más grande en la historia, no solo de Argentina. A nivel escala mundial, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional a unas semanas de irse de un gobierno, le puso el yugo de la sobredeuda. Algo que ahorita Argentina no puede caminar. Entonces, este sentido que tiene ahorita el presidente Fernández, sencillamente a cualquiera le pasaría. ¿Qué sucede si llegan y lo dejan sobreendeudado? Ni siquiera puede pagar. Tuvo que renegociar lo que él no puede y le están poniendo una traba que no puede mover las finanzas del país. Entonces, ese no es resultado del presidente Fernández, el actual llamado de izquierda. Es la herencia todavía de esa sobreexplotación que le dejó. El Fondo Monetario Internacional hizo 50,000 millones de dólares lo que le ofreció, de los cuales creo que llegaron un poco más de 40,000 millones a Argentina. De ese dinero, mucho ni siquiera nada más se registró en Argentina, se fue para otros lados y lo dejaron endeudado, una deuda que no puede pagar. Entonces, si vemos eso, la inflación que tiene tan alta Argentina, porque es muy alta, se la deja también Mauricio Macri. Inclusive, unos años antes de que saliera Macri, todavía había, creo que un par de dígitos peor la inflación en Argentina. Eso es a lo que yo voy. Si checamos, Fernández ahorita solo tiene la reacción, el efecto de lo que hizo Mauricio Macri. Entonces, creo que no queda el que se le aplique al señor lo que le causó el otro. Eso sería básicamente mi observación. Adelante, diputado. Tenemos 5 minutos en general. Adelante, diputado. Diputado, su micrófono. Su micrófono, por favor. Bueno, hacemos un punto. ¿Me escucha? Sí, ya diputado, adelante. Una disculpa. Por favor, bien, unos 2-3 minutos. A ver, Rafa, yo quisiera recordar, Rafa, doctor Rumbaya, la Alianza del Pacífico. Yo creo que esta Alianza del Pacífico va a hacer un mecanismo, va a permitir a tener un mecanismo regional integrado entre estos países de izquierda, donde con la alianza de todos
pues seguramente va a haber un ámbito comercial diferente y va a haber la posibilidad de una serie de innovaciones que permitan, sobre todo, como lo establecen los objetivos de la Alianza del Pacífico, la innovación y el apoyo a las pymes, ¿sí? El tema de cambio climático, la movilidad estudiantil y académica y la movilidad de personas, entre otros. Pero yo... Perdón, me escuchan, ¿verdad, Rafa? Perdón, sí, ahí estoy. Sí, adelante, una disculpa. Adelante. Bien, adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay la gran esperanza, sí hay la esperanza de millones de personas. Los países que integran la Alianza del Pacífico son, perdón, las personas que integran la Alianza del Pacífico son aproximadamente 230 millones de personas que hoy van a vivir con esa esperanza ante la llegada de gobiernos de izquierda. Y yo vuelvo a meterme en el tema Chile, porque es el tema reciente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo en Chile? ¿Sí? En Chile estamos viendo un cambio generacional, un cambio en donde se consolida un proyecto de jóvenes líderes, Rafa, que se han venido ellos impulsando desde hace varios años a través, en el caso de Chile, con movimientos estudiantiles, llegaron al poder, pero de jóvenes adelante están también ascendiendo a las grandes posiciones políticas de los países. Estos jóvenes son en este momento quienes están mostrando de alguna manera, en el caso de Chile, que la crisis de partidos que vive América Latina. Bueno, ok. En donde la ciudadanía ha visto y también. ¿Me escuchan? Se entrecorta la señal. Adelante, diputado. Bueno, se entrecorta, ok. Doctor Rumaya, ¿podemos ubicar ahorita un par de minutos, por favor? Adelante, sí, la misma tesitura. Adelante, doctor Rumaya. Bueno, pues, como decíamos al principio, es muy difícil concluir, es decir, ese no es un tema que se pueda concluir. Esos son temas históricos, están cambiando. Yo lo que he dicho ahora es las causas que han generado una recomposición sociopolítica en América Latina y, por supuesto, como resultado, una recomposición del modelo económico. Las cosas están cambiando, efectivamente. Hay una gran esperanza de la población en que estos gobiernos, yo no los calificaría de izquierda, sino ni progresistas. La verdad es que a mí me parece que su agenda queda mucho a deber, en realidad, con lo que es la izquierda y con lo que es una agenda progresista. Sin embargo, pues estos gobiernos que llegan, más bien yo diría que son gobiernos populistas que están llegando, pues están generando mucha esperanza en la población. Es cierto, y creo, y tienen la obligación de dar resultados, y esperamos que den resultados. Yo, por supuesto, todos queremos que den resultados, pero sí le falta todavía, a pesar de, digamos, de esta llegada de estos grupos, le falta que América Latina tenga proyectos más intensos, más profundos, porque es cierto, es un territorio con muchos recursos. Sin embargo, todavía falta que América Latina se ubique en el espectro geopolítico internacional, porque lo que no mencionamos hoy, por ejemplo, no hemos mencionado, es, por ejemplo, la prevalencia de este grupo fortaleciéndose en China, por ejemplo, ¿no? El factor China está siendo un efecto, digamos, disruptivo en América Latina y no se ha mencionado, porque se cree que todo el movimiento viene de abajo y no es cierto. El pueblo se mueve con una gran esperanza, con una gran posibilidad y con un gran hartazgo de lo que ha ocurrido. Pero también se mueve a partir de estímulos que están dando grupos, élites que están, élites de izquierda, es cierto, élites, digamos, conceptuales, ideológicas, que están dando a esta población de América Latina, no estoy hablando solo de México, de América Latina, una gran posibilidad, una gran esperanza. Yo espero que esto ocurra de manera positiva. Chile es una esperanza para América Latina. Este grupo de jóvenes está llegando excelente, todos lo felicitamos. Pero lo que sí vemos es que si siguen atados
a conceptos que no otorgan, no generan, digamos, libertades y no permiten el desarrollo, están destinados a quedar a deber. Ese es el problema. ¿Sí? Esperamos que sí, efectivamente, den soluciones, pero yo sí creo que, por ejemplo, casos como Nicaragua, Venezuela, el propio México no está resolviendo los problemas que la sociedad pide. Correcto. No solamente económicos, los problemas sociales, delincuencia, inseguridad, falta de empleo, falta de fomento a la productividad. Es decir, ahí los problemas son diversos, no es solamente ideológico. Correcto. Es correcto, doctor Romaya. Muy bien, estamos llegando al final, porque realmente, como dijimos al inicio, es tan amplio esto que el tiempo se nos va como agua. Y realmente yo creo que queda una pauta enriquecedora, porque bien mencionabas ahorita, es la influencia que vienen ahorita de otras economías, la parte de la China, indudablemente, como bien lo mencionaste, doctor Romaya, la parte también para evitar las invasiones, ¿verdad?, como es la influencia rusa, que es innegable, ahí está el caso de Venezuela, todos esos efectos que se van polarizando, o no solo la parte militar, Rusia está retroalimentando en ciencias, ¿verdad?, en investigación, otros aspectos que yo creo lo vamos a ubicar en un próximo programa, y definitivamente me pondría en una parte nada más. Sí, por un lado, el tener a la gente más joven, sí, está bien, y los que vienen con todo ese interior, que viene a transformar y que debe transformar, y se van a ver los resultados, como lo bien nos mencionas. Pero por el otro lado, no es el sinónimo nada más de decir joven, ya es cambio. Y yo insisto, los hemos tenido aquí en Tuxtla Gutiérrez, los hemos tenido aquí en el Congreso de Chiapas, ¿verdad? Y que nos han dicho el más joven, y dice uno, pues qué bueno, la oportunidad, pero solo la juventud no dio el resultado. Ese tipo de situaciones yo creo que se van a ver en la conjugación de lo que vaya a concluir. Así es que salimos en esta parte viendo que no nos alcanza el tiempo para sacar un matiz tan interesante, tan polarizado, de tantos elementos que influyen para esos cambios, como bien lo mencionaste, doctor Romaya, tiene que ver la parte del pueblo que está sufriendo toda la inequidad y todas las carencias en los lugares que así lo manifiestan, pero por supuesto tiene que haber la vertiente de los grupos dominantes, si los siguen sometiendo o bien alguna válvula de salida, ¿verdad? Entonces, un minuto para salir, doctor Romaya, algo que se me hubiera pasado consultar. Ya está conectado Raúl, creo. Está la señal, es que ya se fue la señal. Doctor, bueno, ya se nos pasa el minuto. Doctor Romaya, muchísimas gracias siempre por el enriquecedor comentario y la opinión. Sabemos que las maneras diferentes siempre vienen a enriquecer junto con las convergentes. Yo te agradezco mucho el espacio, tu experiencia, como siempre, como hombre conocedor y analítico, por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Y sobre todo a usted, que siempre va a tomar la mejor opinión. Ya estaremos en otros programas de alto nivel de economía y mercados para podernos sumar a todos los elementos que usted tenga y poder comprender mejor el entorno, y no sean solo las difusiones, las llamadas noticias falsas que nos estén marcando qué debemos de pensar. Debemos de tomar el mosaico de todos los lados para saber considerar, y no que nos vengan a decir quién es el malo de la lista o quién es el bueno de la lista. Siempre su opinión es la mejor. Denos un like, ¿verdad? Denos un me gusta en la campanita en YouTube. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y lo esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados Alto Nivel. Felicidades. Hasta pronto.